Señor Aquiles Álvarez, mis respetos. El alcalde cumple con la promesa. Les cuento la sucesión de eventos. Andrés y yo, en el primer capítulo, tuvimos una conversación sobre el alcalde <laughs> en, el, en la que opinamos diferente. ¿No? Y Andrés, al final de ese clip, dice: No, yo digo, ya, pues invitemos al alcalde. Y, Andra, y, Andr, y Andrés dice: ¿Qué dije yo? Rodillazo. ¿Qué, qué dije yo? yo no Debe me acuerdo. ser duro un rodillazo en el alcalde. ¿Debe, eso Debe, dije yo. Sí, sabe, ah, claro. <laughs> Estábamos hablando básicamente de que el alcalde le contestaba a la gente en Twitter cuando ya, sí, sí. Cuando ya lo pelaban demasiado, se indignaba y hacía una contestación directa y yo era de la opinión de que por qué el alcalde le contestaba a la gente. Y tú decías que eso era importantísimo. Hacerlo. A mí sí me gusta. Te qué, decía qué, yo. Qué, opinión, ¿Qué opinión mantienes al respecto? Y Andrés decía, está muy loco. Está muy <laughs> sí. muy el la... alcalde, así comienza la conversación. Bueno, la el alcalde <laughs> está muy loco. Y, ¿Por qué? Porque se pone ahí a pelear con la gente en Twitter. Y yo... A mí sí me gusta. ¿Pero por qué? Pero es que no tiene que hacer eso. Él no tiene que hacer eso. Y yo, sí. Antes, y aquí va mi punto de vista, antes la comunicación era muy ligera porque no habían tantos medios para ampliarla. Ahora te pueden ampliar una mentira y uno lo que tiene que hacer es eso, bajarse el ring con elegancia y también defenderse con su propio nombre. No que es te estén defendiendo eh. en Twitter. No, el señor. Uno tiene que defenderse, ¿sí o no? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... No, nunca he sido político y eh, una de las quejas como ciudadano común y corriente, que sigo siendo, pero ahora como alcalde, era que estos políticos se creen los bacanes. Pues, entonces le escribes, tienes un requerimiento, no contestan. Obviamente, yo creo que me pasaba de la raya en algunas cosas y eh, ya en algunos temas era un tema personal, pero por, con gente que yo sí conocía. Con yeah. gente, entre comillas, amigos. Entonces ya quedaba totalmente expuesto, pero yo creo que sí era importante tener ese nexo con el ciudadano con denuncias comunes. En mi caso, el primer mes que usamos Twitter, antes de que me lo saquen, eh, resolvimos 800 denuncias vía Twitter, que la gente a veces las considera tontas, pero no, que en el puente no hay luz, se solucionaba. O sea, tratamos de buscar ser cercanos y sí, en mi estilo, como me dice una amiga que no me va a dejar nombrar, y de no la voy a nombrar, en mi exceso de transparencia, ya cruzaba a veces esas líneas que son las que criticaba Andrés, que totalmente hay que tratar de, de estar dentro de, de un marco, ¿no? Pero en mi caso siempre se me sale la cadena. ¡Ah, Pero, bello! Es que, ¡Bello! Es, es que eso es lo que me gusta. Es que hay una, hay, una, hay una verticalidad rara, ¿no? Porque el poder siempre se ha manejado así como en Guayaquil, sobre todo, como de arriba hacia abajo con. con mandón. Un, un mandón, claro, con esa fuerza de, de 33 años de las 6 que tuvimos, pues este verdaderamente, eh, o sea, tumbaste es una, una racha larguísima de, de un solo lado, ¿no? Y esa nota, ¿cómo se sintió eso? Porque eso es algo que muchas partes de Guayaquil querían que suceda, ¿no? Fue, bueno, Dios tiene sus planes y fue un momento lindo, histórico, y yo creo que eh, tenía que darse, ¿no? En algún momento y me tocó a mí, me tocó a mí, eh, fue una sensación espectacular, porque hasta el final tú eh, vía redes y demás, que es un mundo totalmente distinto a la realidad, eh, tú sentías ciertas cosas y la gente decía, no, que la diferencia es 50-30, pero la calle te dice otra cosa. Y en el fondo sabíamos que íbamos a ganar, ya cuando lo palpamos, después de ver que por ahí no nos metieron la mano en, en el tema de los votos y demás, eh, se convirtió en una realidad, pero con una responsabilidad enorme, porque Guayaquil es la ciudad más linda del Ecuador más allá de que eh, tengamos ciudades maravillosas pero Guayaquil, Guayaquil, es Guayaquil. Marca, marca la historia del país y bueno eh, ha tenido grandes alcaldes también entonces eh, es un reto enorme una responsabilidad maravillosa eh, y por supuesto eh, hay que estar mosca en todo mosca en todo pero hoy y, y, y qué se siente o sea qué opinas de haber recibido Guayaquil en esta situación tan dura, ¿no? De, a nivel de violencia, o sea, que, que, que se ha transformado como este campo de batalla, o sea, es, es jodido, ¿no? Durísimo, durísimo, es un, es un tema muy duro. Eh, por supuesto, incluso en campaña, yo criticaba mucho el tema de la violencia. Eh, obviamente, no hay que tirarse la pelotita, ¿no? Como yo dije en el tema que pasó hace unos días, la, la, la típica excusa del politiquero común es... Decir, no es mi competencia, no es mi excusa, no, 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 me compete. Claro. En este caso, yo lo digo, es culpa de todos. Cuéntame el malecón 3000. Bueno, el malecón 3000 eh, es algo que teníamos pensado siempre, pero que no podíamos hablar de eso porque era una. no era real que nos entreguen el Parque Samanes. Lo obtuvimos. Eh, el presidente Lazo nos apoyó mucho desde el primer minuto en eso. Se cumplió con el, el, eh, todos los puntos que habían que concretar para recibir. No la competencia, el parque como propiedad para Guayaquil. Entonces ya está inscrito en el registrador de la propiedad. A partir de ahí podemos encaminar un sueño que siempre hemos tenido. El parque Samanes tiene tres kilómetros de eh, malecón. Para poder ser desarrollados de una gran manera. El Malecón 2000 tiene 2,5 kilómetros. Ya, pero ¿qué va a ser el Malecón 3000? ¿Qué el mal, va a hacer específicamente? El 3000, ¿Qué va a hacer allá adentro? El Malecón 3000 está dentro de una planificación para desarrollar un master plan. Esto no es de Pero, de el hacer... secreto todavía. ¿Quieres, en pocas no, palabras, no no, no, no secreto, sino que uno tiene que hacerlo de forma ordenada y planificada. Bien hablado. Un gran master plan dirigido por un gran arquitecto, que lo vamos a decir en su momento, lo vamos a, a decirlo públicamente. De hecho va a ser algo sorprendente. Claro pero el Master Plan incluye muchísimos temas importantes que debe tener toda gran ciudad con un gran malecón, un teatro, un centro de, de convenciones nuevo, eh, un lugar para eh, locales comerciales y demás. Todo, son todas ideas que tiene que desarrollarla un grupo liderado por un gran arquitecto y por supuesto en su momento lo vamos a, a, a comunicar, pero el malecón 3000... Se me ocurrió de la nada conversando. Me parece con, bacán con la gente. y muy llamativo el nombre. ¿eh? Eh, tiene que ser un master plan que conecte a todo el Parque Samanes. No hacerlo por hacer, no dibujarlo en un ratito y, por supuesto, eh, lanzarlo por lanzarlo. ¿no? Claro, y, y, y por ejemplo, en el, en el tema de la, de la nota de la inseguridad, el, el municipio no puede transformar la economía de la ciudad, ¿verdad? Totalmente. Pero, y, le, y, le, y la economía de la ciudad viene a ser el, el germen. De la inseguridad, ¿no? o sea, una pobreza endémica de, de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo, cómo puedes manejar eso? ¿no? Porque no puedes ganar esa guerra si es sí, que no solucionas el problema. Por eso tiene que ser en coordinación, como lo, lo manda el mismo COTAT. Si tú ves los índices en todas las partes del mundo, como lo dices, Andrés, todo nace de la desigualdad. Por eso es importante la equidad. Por eso nosotros eh, redistritalizamos Guayaquil con 19 distritos para buscar equidad en la inversión. Si nosotros empezamos a trabajar desde ahí, buscando equidad para evitar la deserción escolar, para tener un tejido social reconstruido. Por supuesto que en el largo plazo vamos a tener una Guayaquil sana. Necesitamos acciones inmediatas y para eso también es importante trabajar eh, en conjunto con, con el gobierno. ¿no? Pero es un, pro, es un proceso largo que una sola alcaldía debe ser jodido de enfrentarse a eso y saber y, que estás ante un proceso más largo de lo que necesitas, digamos. Y tienes una limitante que es el tema económico. ¿no? Entonces, Demos un pasito eh, para un atrás. Sí, sí. Al Guayaco, no al alcalde. Aquiles, ¿dónde le gusta comer? Hueca, hueca. Hueca, bueno, eh, la <coughs> verdad es, que. Es, ¿Es huequero primero? Sí, soy <laughs> huequero. Es... <risa> huequero <risa> para, para comer jamón. Sí. Claro. <laughs> Hue... Sí, bueno, hay muchísimas huecas. El grillo en el centro de Guayaquil, en Cebollado. El grillo, en el en grillo. No el grillo. Hasta el productor usted, me hace usted... cara. ¿Cuál es ]ido? el grillo? ¿El Andrés, grillo? tú sabes cuál es el grillo. Yo no me pongas en eso es delicado para mí, es <laughs> delicado. Exacto, Sergio los río de Turagua y Vélez. No. Así, que, no. así que hay que ir, vamos ¿Qué? a hacer hay un programa. A guata hay guatita bandera. Pero cuál el el es el biche, plato estrella? Banderazo. Y a, ¿Sabes cuál es el plato favorito de Andrés? El mío es la, es la, bandera. Yo soy la bandera. La bandera. La bandera. Sí. Yo no puedo creer. La bandera ¿Qué me qué parece qué, es que te un desperdicio, a Andrés. Sí, voy a ir. La bandera es un desperdicio para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un poquito de cada cosa. Yo cuando <laughs> me embalo comiendo la comida típica, es guatita, arroz, y quiero sentir ese, ese placer. No, un poquito de aquí, un poquito de acá. Déjate de huevarlo. Es que, o me das bien una sola huevada Es que este man es así, o sea. Es, al, al final, al final. de... Un corte más aniñadón, Rafael Lecaro. Sí, sí, claro. Como ¿Cla ¿Claro? tú. No, <laughs> no. Oye, pero chuta, qué bestia. La, la, la nota de la comida en Guayaquil es una cosa de locos, verdaderamente. Plato favorito. Plato favorito, chuta, rojo menestre y asada. Clásico. De, de locos. Eh, bueno, hay muchísimos, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo dice en cebollado. Sí. Todo el mundo. Entonces ya. Ya, pues ya ya. ya. ya mucho. Oye, ¿tú eres barcelonista también, Rafael, o no? ¿Cómo? ¿Tú eres barcelonista? ¿Sabes qué? Hay algo, a mí me pasó algo muy extraño. ¿Qué cosa? <laughs> Jugué fútbol en el colegio, jugaba muy bien, de hecho todavía ahorita del Gaso y juego, yo cualquier deporte juego bien, soy un nato para los deportes, pero en mi familia Ajá. es que yo, yo tengo una relación, que el que no, no es fan de club, de ningún club y no sabe de fútbol, está un poquito relacionado como cuando en su hogar no le criaron de deportes y eres un poquito más nerd y no es tu nota el fútbol. Yo, lo, yo lo relaciono así pero yo no sé nada de fútbol y no soy ese tipo de nerd ¿me entiendes? Ya yeah. no sé nada de fútbol no sé nada de equipos solo se le, solo veo cuando juega Ecuador pero mi hermano y todos mis hermanos y mi viejo son barcelonistas a morir no Ay, sé yeah. si fue el tiempo que yo debía haber compartido en familia entre los 18 y los 29 que fui drogadicto y estuve fuera y no desarrollé ese hábito de amar un los, equipo los clubes hijo puta Barcelona no yo estaba viendo películas claro, en vincularte. español Viendo películas en español, comiendo mierda, pero yo veo las películas en inglés con subtítulos en inglés. Pero cada vez que iba a un centro de rehabilitación era como un bus reina del camino. Que claro. te traga un estreno en español. Claro, y, tienes, y español de España. De España, sí. está viendo que, una porno. Claro, sí. <laughs> tienes que vacilarlo, claro. De una. No, entonces. Eh, ese, ese, <laughs> ese esa era tu realidad, ese Es pero, el problema. Eso es muy, muy similar. Tú muy tampoco similar. sabes de fútbol, ¿verdad? Yo tampoco sé. Qué hermoso. Fútbol. Es que mi viejo no era, de, no, 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 no era partícipe de, de, de la pelota en ningún grado. Entonces yo crecí así, pero. Mis tíos eran melexistas em 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 profundos, mi tío Jorge Rosemena Gallardo era fue presidente del Emelec. Por supuesto, grande. Claro. grande. Fue director de deportes del municipio también. Claro, totalmente, sí. Y, y, y hoy en día, ¿quién es eh dirigente de, de deportes del municipio? Carlos Morán. Carlos Morán. Ex eh arquero, ex arquero de Emelec, ex yeah. arquero de Barcelona. ¿Y Una trayectoria linda en el fútbol. Bacán. ¿Y cómo es la relación con, con los concejales? O sea, ¿Qué, ¿Qué se siente tener que lidiar con un personal que está ahí también siendo parte de la decisión? ¿Es un pito eso? Pero no, es respuesta no, no. A, mí me gusta, a mí me gusta conversar todos los temas. La verdad que no me gusta aplicar nada por me imposición. Me Siempre, tema. siempre, desde el principio les dije, miren señores, a pesar de que nuestro partido tiene la, la mayoría, aquí nosotros no vamos a entrar a romper por nada el mundo ni a imponernos. Obviamente van a haber puntos de discusión, puntos de, puntos de debate, pero antes de los consejos siempre nos reunimos conversamos todos los temas, buscamos llegar en conjunto para buscar soluciones para Guayaquil y la verdad que lo hemos venido manejando bien. ¿Sabes ya que nos eso hemos, habla nos muy hemos, bien de ti? Nos hemos venido conociendo, eh, ellos saben cuáles son nuestras reales intenciones, yo sé cuáles son las reales intenciones de ellos también y la idea es sacar adelante a Guayaquil. ¿no? Es una tarea compleja, la verdad. Es ¿Sabes qué es interesante? que cada, cada un, Por lo menos una vez a la semana salen esas noticias de el alcalde el, le, se le fue en contra a la concejala, es buena la pregunta. Y a mí me encanta. Porque habla que tú eres un man transparente, como si tuvieras. Como si la alcaldía fuera tu propio podcast y, y fueras un man tú mismo. ¿Qué? ¿Me entiendes? Eres tú mismo. ¿Por qué yo voy a guardar la compostura y le voy a decir a ella después, aparte, oiga, ¿sabes qué? No, ahí mismo donde está todo el mundo, no te estoy faltando el respeto, ¿no? Pero te, te digo las huevadas como son. ¿Y sabes qué? Es transparente que tú muestres también tu, tu choque. Que, Obviamente. Que, 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 Hay puntos y puntos y este, también se lo contesto públicamente porque antes de los consejos nos reunimos. Entonces, si nos reunimos, cualquier situación que te moleste o No te parezca, hay que decirla antes del consejo, pero si ya lo dicen públicamente, no hay ningún problema en también debatir públicamente. En contestarlo de esa manera. ¿Y en qué colegio no te graduaste? Me gradué en el Julio Ayón. Después de, de muchísimo. Tú tienes de, cara de Ágora, mi... sí sabes. Un... Estuve en el Ágora. Ahí está. He pasado por todo el Tú tienes cara de que fuiste un pobre hijo de puta de pelado. <laughs> ¿Y, había, ¿Y habían especializaciones en esa época o no? Habían ¿Cómo? especializaciones, pero te cuento que una época, en un año estuve en, en las tres. Ya. En FIMA, Kibio y Sociales. Pero ya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay, ¿Cómo en tres <laughs> Buen mix. Buen mix. <laughs> ya ya escúchame, cambié. escúchame, tú sabes lo que hizo este pobre igual. Espera espera, 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 déjame a mí primero. Yo pasé de cuarto <laughs> sociales a quinto. De cuarto FIMA a quinto sociales cuando salí del Javier. Pero ya, eso lo entiendo porque cambié de colegio. Profundicemos solo un ratito. Lograr estar en tres especializaciones en un solo año merece un segundo. ¿eh? Bien, Vamos con la profundidad. ¿Te, te, te cuento? Sí, Ajá. ¿qué pasó? A ver, en esa época, como era un nómada, yo en, en, un, en, en el tema de los colegios iba de un colegio a otro. ¿Estás analizando en, el en en educativo. En ese sistema educativo. Un nómada escolar, algo elegante. Viviendo en los Seibos, <coughs> cruzando a pie para ir al colegio, cruzando la avenida del Bombero para el liceo italiano tercer curso, de tercer a cuarto curso entonces mi papá era un tipo estricto padre y madre para nosotros bien jodido, con un gran corazón pero en el tema educativo era jodido porque él fue un gran alumno en su, en su época, entonces de tercero a cuarto tenías que elegir eh, este, y él me dijo, bueno eh, tú vas a FIMA me dijo a mí, yo papi, no sé factorización, no, nunca aprendí, soy sincero, claro. voy a fracasar en el año Voy a perder el año. No, 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 no. Si tú no eres bruto, baja FIMA y punto. Puta, mis viejos de una a sociales, me decían. Era más, real, más, realista, <laughs> ya, más realista. Ya, ya estaban viendo las capacidades. Pues, a, a sociales, ah, bueno, voy, a puta. chuta madre, yo no voy a poder. No, ya te inscribí, en FIMA, lo siento mucho. Ahí, cualquier cosa. Ya estuviste ya, ya ¿tú ¿tú en FIMA y después. Bueno, entonces, los primeros tres meses, un desastre, pues, ¿no? 02020202. dos 2 Ya mi papá se, se cansó de pegarme y me dijo, eh, bueno. Ya, qué pena, FIMA, te vas a Kibio. le dije, pero es peor, pues. Claro, claro, pues. Químico, biólogo. Habló pues, puta. en el colegio y me cambió a Kibio. Y, pero él tenía una versión particular a Como Sociales. que te cambió en el mismo aguanta, año a Sociales. Eso, pues, te lo juro por Dios. Pero aguanta, ¿no sabes cómo salió el año? Pasaron dos meses más. Y bueno, lo llamaron y le dijeron, la verdad que puro 02 también por Kibio, ¿no? Se eh, dio y dijo, bueno, ándate a Sociales. No queda más que irte a sociales. Y como yo había tenido cero en todo, Ajá. Eh, para salvar el año en el colegio me dijeron: Bueno, sabes que hagamos algo. Tu primer mes en sociales, vamos a aplicarlo para todos los otros meses que sacaste cero. Yeah. Entonces, mi primer mes en sociales fue maravilloso. <risa> <risa> me pasé el año con honores. <risa> <risa> Sin supletorio, ¿qué? Sin supletorio. Oye, claro, y cierto ¿Es cierto que en quinto curso? ¿Tú Estabas en el Ágora en quinto, Sí, en el Ágora en en el el tú están... reventaste 10 camaretas en, en los tachos de basura. Es verdad, eso yo te tengo algunas que me, me estaba investigando. Pues es verdad, eso la verdad es que un día, eh, época de Joder, era un colegio maravilloso, súper estricto, aunque no lo crean, pero te daban la libertad de eh, aplicar tu libre albedrío, que es un don que Dios nos dio. No, entonces un día llegué me puse sin querer un pantalón de un hermano, te lo juro que no es mentira. Y en el pantalón, mi hermano había dejado guardado unas camaretas, eh, para porque ya algo había, creo que ya se iba a acabar el año, no sé. Y tengo un pana que, que trabaja conmigo, que es como que el típico eh, Piró, diabil, diablito aquí, ¿no? Ah, ah, ya, ya, Entonces, claro. chute, yo tranquilo, yo decía, no, no puede ser. Eh, tengo las camaretas aquí, como 15 camaretas, y los tachos de basura del lago eran estos barriles que se usaban metal, para aceite de claro, metal, ya como, usaban, exacto, como los, de 55 galones. los de 55 galones entonces eso suena como que está acabándose eh, el empezamos, mundo empezamos a dejar una camareta en el de acá dos camaretas en el de acá y la verdad es que de un momento a otro parecía que, que estaba explotando el colegio pues, ¿no? claro. entonces, sí. se emprendió todo claro, emprendió el eco todo. que botan esos de metal es para afuera, no se va para se ningún lado se prendió todo eh, se paralizó todo el sistema educativo en el Ágora fueron a mi curso porque en mi curso estaban los más malcriados y yo no estaba identificado como malcriado. Y eh, la Miss Liz, eh, que en paz descanse, empezó bravísima. A ver, ¿quién fue el, el, el de las camaretas? Entonces nadie hablaba. pues no Yo estaba en primera fila. Ya. Nadie hablaba y empezó a nombrar. ¿Fuiste tú? No, Miss, se lo juro que no. Bueno, nombró a todos mis panas. Y al final, cuando ya no había quién más nombrar, le dije, Miss, fui yo. Te lo siento mucho. Se empezó a reír. Dijo: No puedo creer que haya sido tú. Le dio un ataque de risa, le dio un ataque de risa. ¿Estás quieto? Entonces, bueno, son cosas que pasan, pero lindo. Ahí nos castigaron. Ya. Yeah. Pero fue peor el castigo. Porque el castigo fue podar eh, el césped y las plantas del colegio. Ya. Yeah. Chuta, y, y las podamos pésimos. Se quedó sin plantas el, el Claro, no hicieron un buen trabajo. Pues no estaban preparados para Obvio. eso. Obvio. Claro, Que no era parte de, del castigo. ¿no? ¿Sabes qué me gusta? Sí, que has llegado loco. en un equilibrio del descontrol. No es que te quieren llamar huevadas, es que lo que sucede es que tenemos una información buenísima. ¿En serio? Estás hablando? Este man, cuando jugaba Play, Ajá. ¿ya? este man era famoso por romper los controles. ¿En serio? <laughs> Indignación, sí. Yo, o sea, eso era Winning Eleven. Winning Eleven. Pero los rompías de verdad. O sea, te, te volvía a y tiraba los controles con todo. Hacíamos así, ¡prac! Ya se rompían, la se verdad. La saca que sí. bonito, qué lindo. Sí, Pero has averiguado bien, ¿ah? ¿eh? Has averiguado bien, pero linda época de Winning Lane, cuando podías editar a los jugadores. Lo que pasa es que también tenía un pana que a todos los jugadores les ponía 99, 99, 99. Así no se puede. ¿Y qué es eso? ¿El ranking del jugador? Claro, los Yo nunca jugué PlayStation ah, tampoco. Sí, Esa es lugar. otra cosa que no jugué. Ah, Tú sabes no. que mi viejo, ¿ya? Ha ganado. ¿Tú te acuerdas de unos juegos que se llaman Socom? No, yo no tengo idea qué es eso. Socom, que me era me como de antes de Sandiego. Call of Duty, Carmen y ha Sandiego. ganado. Todas las versiones que saca Call of Duty cada año ha ganado todo el juego. De loco. Mis hermanos juegan Play y lo mismo con el fútbol. Como yo no estuve ahí, yo no juego consolas. Bueno, parchietar, sí, soy enfermo. No, pero no juego consolas. Entonces, claro, sí, 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 te muero. ¿Tú todavía juegas PlayStation? Ya no, ya no 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 tengo chance. <laughs> no hay haber el... tiempo ya. Cero, Solo cero. que tengas uno al lado del señor de Olmedo. ahí para hacer. <laughs> Oye, ese es un buen negocio, ¿ah? qué ¿Por ¿por no sacamos un juego Vicente de Rocaferte, Call of Duty, pero la José guerra del medio viendo <laughs> jugando ¿Ah? jugando, claro. ¿Por qué no sacas un juego que sea la guerra del Cenepa para PlayStation? No, ya sacaron un juego y fue un fracaso. ¿Cuál? Sí. ¿Ah? Claro, pues en la campaña, no te acuerdas. ¿Qué es como.? Sacaron un jueguito. Pues. No me acuerdo de eso. Ah, hubo un juego que sacó ¿Cómo Cintia. Era? Ajá, Guayaquil. Sí, sí, sacaron un juego, Guayaquil, con K I L. -L. Exacto. ¿Y qué se hacía? ¿Cuál? Se mataba. O sea, ¿Y el... ¿por qué fue un fracaso? ¿Por Porque fue una mala idea. Muy mala idea. Fue una mala idea. Es que Juan Carlos a veces se va de largo, se va de largo. ¿Cuál fue? Juan Carlos Váscones, pues. Es que yo no sé, pues ñaño, yo quiero saberlo todo. Juan Carlos Váscones es el esposo de la ex alcaldesa Cintia Viteri, que es un publicista guayaquileño, que en el pasado trabajaba para la Revolución Ciudadana y luego trabajó para Cintia. Uy, ¿Cómo te descubre Rafael Correa ahorita, ahorita que... ¿De dónde te... ve acá que el historia es un pobre hijo de puta? ¿Hablas bien? ¿Tienes claras tus ideas? ¿Cómo fue que te descubrió? No, nos conocimos hace años. Ojo oh, que yo te admiro. ¿Hace ¿Te años? Te que amar, no, yo gracias, te admiro hermana, no. y estoy de acuerdo en muchas huevadas que haces y cómo lo haces. Pero también te tengo que sacar los trapos sucios. Está bien, está bien. No, nos conocimos hace años. Eh, la verdad es que yo no soy un militante, no, no es que nazco de una revolución. Eh, lo conocí Hicimos clic ahí por algunos temas, eh, obviamente él es mayor que yo, pero tenemos una muy buena relación de respeto y, y un grado de amistad importante. Y un día me llamó y me dijo que le encantaría que yo sea candidato para ser, para ser alcalde de Guayaquil, candidato para la alcaldía de Guayaquil. Y bueno, ahí cambió todo. Y lo pensaste un rato, ¿te acuerdas de cómo los fueron recontra, esos días? Lo recontra que pensé, pues, sí. o sea, yo decía no puedo creer, pues o sea… Le dije, no me haga esto, porque tengo otra planificación en mi vida. Claro. Pero y eso. Fue ¿Y, duro. ¿Y cuando y tú llegaste.? ¿En qué años estuviste en la presidencia del Barcelona? Estuve siete años en Barcelona, desde el 2015 hasta el año pasado que renuncié. Ah, fue un periodo largo, ¿no? Un periodo largo. Primero con José Francisco Ceballos como miembro del director y presidente de la Comisión de Fútbol, y después con Alfaro Moreno como vicepresidente deportivo. O sea que tú sí vienes curtido en pitos, digamos, porque eso Uy. es... Es, ah, <laughs> es, que, es que sabes Oye, que a mí este sí me sorprende... la pero, deportiva pero, que tuvo, espera, pues, ¿no? Es, ya, ya, ¿Sabes, sabes qué es que me sorprende? Que, que tienes una pausa, ¿no? Tienes una calma nacida de, 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 de vivir en el conflicto, pero antes... Siempre tuviste una capacidad de mantener la calma frente la verdad, al conflicto. Yo te digo la verdad. Muchos dicen que sí, que ganaste porque Barcelona te dio a conocer. Para mí, por supuesto que es importantísimo Barcelona. Pero cuando hicimos, eh, tú que sabes, sabes del tema de política y demás. El yo el poder, el, el, conocimiento, la el, conocimiento, el conocimiento del perfil ante la gente es el que manda. ¿no? Yeah. Entonces, cuando se hizo la primera encuesta... El conocimiento mío, habiendo estado en Barcelona siete años, era bajísimo, creo que era el 4% en Guayaquil, sobre 2.8 millones de habitantes. Nosotros ganamos la alcaldía con un 55% de conocimiento y casi 40% de intención del voto. ¿Y, era, y eras dirigente estudiantil, fuiste a la U. No, no era dirigente estudiantil. Eh, Tuve un primer año en la U, falleció mi padre y la verdad que ahí me dediqué a trabajar. Eh, no, es algo que, que me hubiese encantado, ¿no? porque creo que el mundo de la universidad es maravilloso pero no, no pude no. me dediqué Wey, a trabajar nomás entiendo yo, yo cambiando un poco de tema yo veo que tú eres patón como yo no tienes unos zapatos por ahí que me heredes <laughs> encantado encantado la verdad es que ese cal... es... 12 más 1 ¿cuánto calzas? 12 más 1 12 más uno ah no, entonces no te Dios yo calzo 14 yo tengo pies, <laughs> de, pies de mujer embarazada los tengo hinchados por la gordura <laughs> o se te engorda todo Soy, o sea, yo... ¿Mm? yo voy a decirlo 9, 9, 9 pero bien Sí, ahí, nueve está bien. Oye, el y otro ya eso... me enteré, ¿sabes cuánto calza Maradona? ¿Cuánto? Seis, creo. Siete, siete, siete creo que calza. No, 7 sí. calza mi mujer y sí. tiene un pie diminuto. Ah, no, 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 no. Eso es Maradona. Sí, ¿Y cómo pateaba averiguar? tan duro? Maradona, ¿cuánto calza y cuánto calza Messi, por favor? Claro. Uh -huh. Es el muslo, es otra nota, pero es patita. Es que yo creo que ese tamaño los ha ayudado siempre a los dos a poder... A, a driblear mejor y a tener el, la pelota pegada al pie. Pegada al pie, eso es todo. Eso Parece es. mentira, pero va de las manos. Sí, es una locura la plena. Oye, Oye, ¿qué y sientes? Y... ¿Pero qué sientes de esta ciudad? Ya me estoy alegrando un poco, espera. A ver, ya dispara ya. A ver, ya, dispara, ya. Es que estoy embalado, ¿no? Es que aquí está el poder. Es que me pues. encanta verte así. Ya vamos a hablar del poder, que es mi obsesión. Ya es vamos que... a hablar de esa huevada. Vamos a ver unas preguntas este de las dos camionetas que te acompañaban y cómo se bajaron los manes. No, y pues. estaba temblando, le temblaban las bolsas así. Maricón, cuando este man llegó y llegaron seis camionetas con él, no son seis, no seas exagerado. Yo me proyecté en él, no como alcalde, dije, aquí llego yo. <risa> <risa> Un hueputa poderoso, ábranse. Así, así, así se ve, así se ve. Mm, así yo me imagino, yo me proyecté en él. No sí, sabía es que Yo converso con este más porque somos, <laughs> tenemos unos abismos vacancísimos y yo vuelo con, con los vuelos del hombre. Qué, Muy escúchame, <laughs> hablando de suelas de zapatos, en tu época en Miami tú arrancaste de abajo, arrecho, ¿ah? Sí, Fuiste a vivir tocó. el sueño americano y, la, y me imagino que tenías la suela gastada. Sí, Eras fue. de pizza, ¿no? Fue, fue duro, fue una época dura. Pero linda también es parte de la vida, parte de curtirte, creo que es parte del es proceso. Un mensaje espectacular, pana. Yo creo que el fracaso es una palabra, más que cualquier otra cosa, que eh, tienes que vivirla para lograr un supuesto hablado, hermano. una estabilidad en su momento. ¿no? Eh, y lo viví lindo, lo, lo, lo disfruté, a pesar de que fue duro. Eh, pero me tocó. O brinde conmigo un sorbito pero ¿No? te aquí tenemos esta rubia de te, Royal Dutch te, que es una locura te tocó darle estabas llegado, estabas con familia o estabas solo sí 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 tuve esa gran ventaja y a pesar de eso me tocó durísimo mi mamá ciudadana americana llegué a su casa pues fui a la embajada de Estados Unidos acá cuando decidí quedarme y les dije que les agradecía mucho que se les entregaba pero que no quería usarla como visa ya yeah. eh, fui honesto con con los gringos porque Qué bien, ¿eh? Eh, no no era justo ir y usarla como visa y demás pero cuando vivía allá eh, en esa época tenía dos trabajos fui ballet parking algunas veces al mismo tiempo repartidor de pizzas trabajé en un lugar que se llama Ear Truck and Equipment que es con unos peruanos que compran y, y, venden, compran y venden maquinaria pesada yeah. eh, y las compran medias dañadas hay que arreglarlas y las vendes pero es parte de la vida y valoras todo más todo lo valoras más, más valoras más tu país y al final yo admiro mucho a los, a los migrantes porque se van con un sueño. Eh, pero en verdad, el, el 80-90% son pesadillas. ¿no? Sí, se viven cosas duras. La plena que sea. <laughs> o sea, durísimas. Sí, y se pone es, es que hoy día hoy en día está muy pesada. Me la... encanta cuando ya comienza a hablar así, Andrés, se pone filósofo. Y ahí es cuando me encanta. Ahí viene el Andrés, el más reprende ¿Qué piensas de Bukele? Ahí te Bu quiero ver. Bu Bu Bukele es un bacán. ¡Eso! Pero es que la gente va a decir qué osado este man, pero tengo que, ser, tengo, que, tengo que ser sincero, no es tanto mi estilo y yo, en, en honor bueno, a la verdad, tío. creo que son eh, realidades distintas. ¿no? Eh, claro, sí, allá tenían pandillas de verdad. Es un bacán, me encantaría conocerlo, darle un abrazo, lo aplaudo por todo lo que ha hecho, pero son realidades distintas. Yo creo que la problemática del país que dirige Bukele eh, no es la misma que la, la acá, es mucho más fuerte. Y requiere de otro tipo de músculo, ¿no? Es una problemática internacional, ¿no? O sea, que involucra a otros poderes de otros lados. Allá es como una cosa más local, ¿no? Es más que nada billete por el sistema que tienes que armar. Si no te armas, el sistema no te sale. Y tienes que invertir en chalecos y en un billete. Pero hay que agregar que Bukele tiene algo importantísimo. Tuvo los huevos. No le importó nada. Actuó por convicción. Y eso es importantísimo, no, no gobernar vía tendencias de redes sociales. Hay que gobernar apegado, con convicción a tu plan de gobierno y tomar decisiones eh, desde, desde adentro, ¿no? pidiéndole a Dios por convicción que tomes una gran decisión e ir a muerte por esa decisión. No, no cambiar según las tendencias. Entonces claro. eso, eso yo creo que te marca un camino para el éxito, porque si trabajas por convicción vas a tener errores, vas a cometer errores, pero al final vas a muerte por tu idea y por tu planificación. Y en el balance final, con errores incluidos, el balance va a ser muy positivo. Si te apegas a lo que tú siempre quisiste y dijiste, además que ibas Exacto. a hacer. Oye, tú te sientes un Aquiles, como un, un salvador del pueblo, no el, no el pueblo griego, pero un salvador, un, un no, Aquiles. No, no, que sin querer. Pero tu nombre tendrá una relación. No, no creo. ¿Habrá está escrito tu camino? <laughs> Soy el, el sexto Aquiles. ¿Cuál es tu talón ah, de tú eres Aquiles? eres el sexto Aquiles. Soy el sexto Aquiles. Yeah. Ajá. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Pero, pero ¿cuál es el talón? El... La verdad es que eh, cuando te curtes en la vida. No, no me digas. No, no. Es que es la verdad. Agua. Espero, te, espero. te lo prometo. Cuando tú ya pasas muchas cosas en la vida, ya superas los miedos. Hasta Messi tuvo miedo jugando la final. Créeme. Pero sí. lo superó jugando. Claro. Lo superó y fue campeón. Entonces tú puedes sentir miedos. Eso no significa que no lo superes en el momento. Ya, pero Entonces ahí está el éxito. Espe Específicamente, ser, yo comienzo ya. Mi, mi talón de Aquiles, lo que a mí me... A ver, lo que me mata o lo que me hace más débil. Lo que más débil me hace es la procrastinación de la que, con la que peleo a diario y mi falta de disciplina. Ese podría ser un tali, ta, talón de Aquiles emocional mío. Ya, pero mi talón de Aquiles, lo, lo, lo que me mata... Es verlo y escucharlo, Andrés. No, no sé. <laughs> bueno, mi talón de Aquiles pudiese ser este. que se me salga la cadena. Que, que debería tomarme una pausa más antes de explotar en algún sentido. Puede ser, ¿no? Puede, yo, yo creo que sí es una debilidad. Porque eh, a la larga, si te tomas la pausa, a veces puedes tomar mejores decisiones. Pero también considero, y en estos seis meses de, de gestión, de que Guayaquil también necesita un poquito de, de locura para tomar decisiones. Eh, y, es, y esa efervescencia, Ajá. esa efervescencia, si sí a veces te lleva a cometer errores, es importante, por lo que tú decías, porque Guayaquil es así. Andrés, porque que talón Guaya, de Aquiles, Guayaquil no lo dijiste. Guayaquil hay que jalarlo. Entonces, el carácter es importante. Estamos gobernantes arrechos ahora, ya cambió la huevada. Necesitamos a leones, Férez corderos. Yo veo que tú lo admiras mucho, un bacán. Yo lo veo que lo admiras y ojalá que te pongas más bravo y hueputa. Pero, pero Entres con todo. Pero y y, y, y chuta, es que. Tu si talón escog... de Aquiles. Tu pero, talón de Aquiles. Yo, mi talón de Aquiles es mi indisciplina personal, que es la que me acompaña por ser una persona que creció en la calle en los ochentas. <laughs> Cualquiera que o sea, escuche esa huevada, puta. O, o sea que yo, yo vengo de una generación totalmente hedonista, pues, yo nací en el 70. Entonces yo fui a un adolescente en los 80, entonces yo verdaderamente era una generación dedicada al placer, o sea, nosotros solamente éramos era la vacilada, pero de una manera sí, extrema sana. La mía, la mía la mía no realmente. ¡Ah! No, pues que los, los 80 80, pero pero me refiero a que Ajá. sanan en, en los entornos, no, por ejemplo, sí, sí, era claro. otro otro, o sea, dejabas abierta la puerta de tu casa Sí, no había estábamos ah, de tu vecino. Correcto. No... Sí, no, 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 pero había tanta persecución sí. y estrés de esa la en qué año naciste tú? 86, 86 años tiene 84. Que ¿Qué? 84? Claro. Ah, tú eres tres años mayor que yo. Sí, mi bro. O sea que tú estás llegando a los cuarenta. <laughs> Por eso casi me quitas una pelada una vez. Ah, en la ah. lo intentó o lo, o lo logró. Era muñeco en esa y época. Tuve que salir al cruce porque el man andaba hecho el pepeado, ¿no? <laughs> el, el, el tuco y, y pectorales partidos y la vaina y me voy a montañita. Espera, tú y yo tuvimos un encontrón. No. Claro, tuvimos un encontrón. Nos sacamos. Frodya. Y pero después fuimos. ¿O ¿Dónde brothers. fue? Creo que fue Frodi. Fue frodia Ajá. Así fue la wey, después nos hicimos panas en el álamo. Nos, nos hicimos brothers en el álamo. ¿te ¡Qué acuerdo? loco! Tú ni te acordabas de eso, imagínate. Ahorita en verdad es tú y yo contra Andrés que le entramos a puñetes. ¿eh? <laughs> <laughs> yo tengo algún chance, yo tal loco. Yo peso 175 libras. ¿no? ¿Tú eras puñetero de pelado? No, era más gritón. Era más gritón. Ah, como que, yo, como yo. Yo creo que la boquilla es importante ¿Eh? ¿eh? a la hora del quiño. ¿Eh? La boquilla te salva de alguna pelea. Lo, lo hablamos, Andrés. Pero yo nunca te he contado lo que yo hacía cuando había unos manes locos que querían pelear conmigo. Que te pegabas puñetes en la cara. No, salí, se me sacaban de la fiesta por cualquier ridiculeza, querer pegarme. Y yo les entraba a verbo, verbo purito, así bien bonito, y les prendía un tabaco. Ahí los matabas. Cuando tú le prendes un tabaco a un man que te quiere pelear, el man no entiende qué está pasando. ¿Sí me no, explica? pues ahí el man dice, pero este man. Eh, eh, relajado, pues claro, yo no le miedo no <laughs> <raro. Yo, es risa> Y por dentro estaba, <laughs> con Ernesto estaba super friqueado porque en, en, yo realmente nunca tenía la vocación personal de, de, de pelear, o sea, yo no quería pe pelear, pero lo evitaba cuando podía, pero sí eventualmente ya un, algunas veces me entraron un puñetes, ¿sí me explico? Y ahí ya no te queda otra, pues, no, o sea, claro. ya. Pero sí se peleaba bastante. O sea, en es que en de antes, antes que antes se hablaba más. Ajá. De quién era el puñetero. En el lago habían unos grandes puñetes. ¿Ya? Y era más como, en esa época los puñeteros eran como leyendas. Sí, como leyendas. O sea, claro. Por ejemplo, a mí me cayó a puñetes, algunas leyendas del puñete, especialmente Jorge Elías Bucaram. Al ¿Ya? mismo tiempo, Chuguta, me pegaron ocho tuco, personas. Tuco puñete. Y no me hicieron ningún rasqui, rasguño Jorge Elías Bucaram, eh, Fernando Bermeo, el Rorro Valencia, el Pedro González, Alberto Lor. Todos panas, todos mis panas. Todos panas de Aquiles. Eh, puede haber estado Fernando también ahí. En Fernando Cornejo, cabrón Fernando Cornejo puede haber estado... ¿tú, tú sí Entre a... los ocho me pegaron y no me hicieron... Yo solo retrocedía y daba así. Pero fue culpa mía. ¿Cómo hay, un, cómo hay <laughs> una época mía. que uno quiere caminar? Ya no existe esa hueá, pero nosotros que éramos muchachos más malcriados. Yo entraba a Frodia borracho. Ajá. No, era Nasó. Nasó, Nasó, Nasó. Nasó, no Frodia. Estoy mal. <laughs> Todo lo que estoy hablando es Nasó, que era en la playa. ¿Y qué? Leonardo Aguirre los... parte de esta película? Y, 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 y los... Y, los, y cuerpeaba a la gente ¿Cu buscando. ¿cuál Leonardo primiete? Aguirre? No, Leonardo, Leonardo Aguirre y Casa. Un... Sí, 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 no, no, en esa pelea, el man no se metió. El ya. rorro se paró la pelea, ¿no? Y, y yo cuerpí específicamente a Alberto y al pedo. Y los manes, vamos afuera. Y yo salía, salí, ¿no? De la discoteca, me saqué la camiseta, Ajá, braviando. Y les dije lo que siempre decía: péguenme duro porque yo les voy a dar con todo. Entonces los dos dijeron, este man no saca la puta, es un gigante. Claro. Y flaco, pues me entiendes. Claro, Imagínate el claro, sí. miedo que le tenían a Aquiles. <risa> claro, <risa> claro, claro. No, pero el pedo gigante, flaquito, pero relajado el pedo. Oye, tú sí sabes que o el tú pedo es hermano relajado de un amigo mío que se sí, llama Picoto. Pero por supuesto, Picoto, que también me pitié por otra pelada en un momento. Oye, yo este <laughs> Picoto no conozco. Pero por qué hay un, ¿por qué te quieren a Picoto? A o sea, Antonio me. Gómez, el primo hermano del, sí, sí, sí. del Colorado Habse. No, no, es buendato, que es otra generación para mí. Yo los conozco a ellos atrás de Leonardo Aguirre. Qué loco. Es que aquí lo que ha sucedido que yo no tenía claro hasta este momento que ustedes han sido de una, de una generación específica. Sí sí sí, 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 sí. Claro, no, totalmente. Sí, sí, nazó sí, sí, sí. Yo en esa época yo ya no paraba en Salinas porque yo una vez que me fui a Olón ya ya no ya no fui a, Salinas, a la, la barra de Roy. Después, ¿Cómo ya se ya llama no, la ya no, ya no vuelve. No vuelve. la peña de Roy? Era tu escuela, verdad. Es que claro, pues yo crecí en la peña de Roy con Roy. Esa pues. es tu escuela. Y después la peña de Roy fue de la madre de mi hija, pues. La mamá de mi hija mora del campo. Eh, eh, Compró la peña de Roy y la tuvo durante años hasta que, hasta, hasta que se quemó íntegramente, claro. ¿Quién la quemó? ¿En manos de quién? De unos más que manes esa que ella, ella estaba, ahí la ella, No, ella estaba vendiendo, alquilando eso, estaba en manos de otras personas y en un momento dado simplemente se quemó al 100% toda la peña. Y se tocaba música en vivo con toda la gente que vivía en Salinas. O sea, fue una. Fue el carajo, ¿sabes? Fue el carajo, totalmente. Era increíble eso ahí. Era totalmente increíble. Entonces la vida nocturna en Guayaquil. ¿Se acuerdan que una vez en, en las épocas de. de, de eh, anteriores, digamos, a Cintia incluso, se quería llevar a toda la vida nocturna de Guayaquil a un canchón, a algún lado. Una época, sí. Tuvieron esa idea. Pero yo te pregunto, es que verdaderamente esto sí es muy importante para mí. Eh, esa actitud del pasado de, de, de segregar Guayaquil o, o de entender a cierto sector de Guayaquil como nocivo, ¿no? Guayaquil siempre ha tenido esta idea gogotera, blanca, de billete de que hay como pillos, ¿no? O sea, que es como, hay rateros, entonces hay que aislarlos, la vida nocturna es mala, todo ese como curuchupismo que había. ¿Esa nota tú crees que está en un camino a, a, a transformarse contigo? Yo creo que antes de que yo llegue ha cambiado mucho. Sí. Ha cambiado mucho y han cambiado las generaciones eh, y hay que abrir el cerebro en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que Guayaquil ha roto eso. Ha yeah. roto eso. Eh, la gente se, se junta más que muchísimo no pasaba antes. Claro. Eh, creo que, que se ha roto muchísimo eso. Entiendo. Y, yo, y a nivel de, por ejemplo, nuestro amigo Javier Flores Aguirre, quien yo respeto y quiero mucho, es gente que ha estudiado eh, el manejo de ciudades, ¿verdad? Por supuesto. Y es real que las ciudades son más seguras, ponte pila Rafael, cuando hay gente en la calle, ¿verdad? Y esa es nuestra lucha y que creo que, Gracias a Dios nos ha ido bien ocupar el espacio público. Eso. O sea, nosotros, una de las cosas con las que más luchamos y buscamos invertir y, e, y activar es el espacio público, que el malecón esté repleto, que el parque forestal esté repleto. Ahora que nos dan un samanes, activarlo siempre. Eh, con ferias ciudadanas, con artistas urbanos que tengan su show en la concha acústica, te, que canten. Escúchame, te, te, eh, te, 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 déjame meterme ahí. Es competen Yo entiendo que eso es competencia del Estado, pero tú, como competencia de Guayaquil, tú puedes influir porque lo que dice este man, gente en la calle, y eso nos mantiene como país de tercer mundo, que nosotros la farra se cierra a las 3 de la mañana, antes era hasta las 7, activa, o sea, tú sabes qué feo que es que vengan unos gringos que a veces antes de ir a montaña quieren conocer Guayaquil y en un día resuelvan Guayaquil yendo al Parque de las Iguanas, al Cerro Santana y al Malecón. Créeme y que no haya una vida nocturna lunes, martes, miércoles. Créeme jueves. Que ahora con la planificación que vamos a tener en parques Samanes van a haber unas activaciones espectaculares. O sea, Pero tú puedes en tu competencia alargar las sí, horas. ¿Sí? Las horas no. Las ¿Qué? horas ah, es un tema del gobernador. Ah, ah ya. Eh, de nosotros, tu gobernador. Claro, el gobernador del Guaya. ¿no? Él que, puede cambiar las horas. Que es representante del presidente en la provincia. O sea, trabajamos de la mano y podemos conversar Claro, pero... Pero eh, al final es un tema, incluso puede ser hasta nacional. Puede ser una... Cambia las horas, sí, cambia Entonces, las horas, escúchenme. ¿Por qué se acaba la Panamá a las seis de la tarde, por Dios? ¿Qué es que la, la gente cree que salen zombies a esa hora? Porque yo no entiendo... Increíble, cuando la vía nocturna en el centro... Eric, era vaca. Ahora tenemos Conteca unos... como los coliseos romanos, tienes que entenderlo. El coliseo sí. romano no entretenía a la gente ahí matándose. Ahora es una manera diferente de matarse. Pero si extiendas a las horas... Hijo de puta, se va a abrir como un poquito Países Segundo Mundo, la vida nocturna En vamos todos a ver, lados hay control de créeme, horas terribles Créeme que capaz es ponernos La, la vara alta, pero con lo de semanas Con lo que vamos a las mm. semanas va a haber un antes y un después En qué hacer en Guayaquil Ya yeah. eh, vamos, vamos a tener cosas espectaculares Oye, ¿saben que Yo voy a tener que hacer esta pregunta Y voy a quedar mal, pero el parque da al agua. Hay una parte del parque que da al agua. Bueno, el parque tienes la narcisa y viene el malecón ah. que es el que queremos activar, que ah. con el master plan tiene que haber una conexión entre el malecón es que y el parque semanal Eso es lo que no entendía, ah. ya, 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 ya muerto. Sí, Ahorita sí, todavía sí. solo puedes soltar los teasers, ¿no? Porque comunicacionalmente no has dicho específicamente qué vas a hacer. El claro, tráiler es que, de malecón 3000 no. Es que sería, sería irresponsable que hablas, para. Hablas, mí cauto. Fundamental, hablas cauto sobre Es esto. que sería irresponsable y es vender humo. Y ya la gente está cansada del humo. Yo puedo decir malecón eh, 3000 y. Ah. Y vamos a tener eh, eh, otra rueda moscovita y bla, bla, bla. Tenemos, tiene que ser algo bien planificado, un buen master plan. Y cuando lo tengamos, en el corto plazo lo vamos a comunicar de buena manera. Porque, por ejemplo, yo abrí un bar en el año 98 que se llamaba El Palo Santo, que fue uno de los primeros bares del centro en no que hizo contado, solo los de Olonce. Palo Santo también tuviste. Claro, 98. Esto es un bar. misterioso. Yo te Me voy, voy enterando, en... lo voy conociendo poquito a poquito. Es que son 53 vueltas, he hecho varias jugadas Háblame de Palo Santo. Palo Santo, yo abrí con, abrí con el artista guayaquileño Jimmy Mendoza. Eh, estuvimos ahí arriba en, en un edificio de Los Galves y duramos un año por nuestra. Ya te imaginas el, la administración de un bar mía a los 27 <laughs> años. cosas un poco. Por heavy. días no mentira. <laughs> no, era muy heavy. Pero. Era en esa zona bella. Era en esa zona increíble y. y, y y, sobre todo, ese bar era un bar donde iba gente de varios barrios y se unían la gente de los barrios, porque la jugada en Guayaquil es el sectarismo, ¿no? Exacto. Claro, es, es que ese es el problema. En San Borondón, es San Borondón, el centro es el centro. El se, iba se, se iba Seibo. Es como, ¿por qué hay un...? No, lo más bacán para mí en es una juntarse. noche es juntarse. Ir a un lugar donde yo vea a un man que nunca antes había visto en mi vida. Sí, eso sí, lo sí. lograba el centro. Es válido en tu época. ¿Eso lo no, ahora... No más, puedes hay... mezclar tanto. Es que hay terror, pero es que es la, es que es es la No es de ser clasista o no, no. Ahora la gente es más violenta, más arma, más. Pero Y, es que, y cuando tú pero, juntas. Pero, pero es que una sociedades ser... diferentes. Hay pito, pues, maricón. No, nosotros, según nuestro plan de, de política criminal, dicta que eh, los países que han tenido éxito para salir de la criminalidad es precisamente activar los espacios públicos y mientras más se juntan, mejor. Si tú activas el espacio público. Bien hablado. Si es tú activas es el espacio Andrés. público, tú te apropias del espacio que te ha ganado el delincuente. Por no llenar el espacio ah, público. Ajá, mira, esa, esa, es la, esa es la jugada. Esa es la jugada. Es que esa es la jugada. Bueno, yo, como te Ya tengo... te está gustando, Aquiles, ya ves por qué me gusta Aquiles. No, <laughs> si yo. Por aquí, yo por Aquiles fue la primera vez que voté por la Revolución Ciudadana después de mucho tiempo. Yo voté primero seis es que veces. Que una nueva. Yo escuela. primero voté seis veces por la Revolución Ciudadana. Después me divorcié porque ya estaban un poco locos los muchachos y de ahí volvé ya ahí ya voté por aquí así que aquí estamos conversando esto es una Puto nueva millón, gracias la que, Eso es una de, revelación, revelación. Oye, gracias, tu revolución un gusto, es una un es una nueva generación que todavía nadie ha aplicado dime que nadie la ha aplicado te quiero escuchar decir que yo es? estoy o sea su re la revolución ciudadana de él él es de ese partido pero él está él tiene su personalidad entiendo nosotros, entiendo. nosotros tenemos nuestro propio estilo nuestra propia, propia planificación nuestro propio plan de gobierno al final, hablo con Correa lo que tengo que hablar, pero tú crees que él con todo lo que tiene que hacer me llama, oye, tienes que hacer esto, hazlo acá. Primero que nada, me respeta y mientras más amigos más respeto. Segundo, nunca él haría eso. Y tercero, tampoco tiene tiempo. Al final, el que tiene que aplicar su estilo y mandar, porque está aquí en el día a día, es el que... El que, el que está sentado. El que... Mira, yo, a mí me da miedo que se vaya un poco más el tiempo aquí y yo no llegue. A, a, a decir un par de cosas que, que tenía en mente. Tú has visto cuando uno entra a Las Peñas, primero hay una garita afuera y una pluma, ¿no? Sí. E Esa es doble vía. Es una salvajada con los una carros salvajada ahí En la hora del colegio. Pero... Exacto. Y de ahí subes a Las Peñas en la otra garita. Mm. Yo digo, ¿por qué no, por Dios, abajo de esas escal... Las escalinatas gigantescas, abajo hay otras escaleras que bajan a la vereda? ¿Por qué los carros no pueden salir por ahí hacia el túnel y hacia el otro lado? Sería maravilloso. Lo... Hay un estudio del ATM que estamos haciendo precisamente, no solo para esa, sino para algunas vías en Guayaquil que consideramos que eh, tienen este tipo de errores básicos, Ajá. que debería de más bien aplicarse el sentido común, pero todo te, tiene que hacerse con un estudio, tú sabes cómo es lo público, ¿no? claro, que, ya entiendo. Eh, es parte de un, de un plan que estamos tratando de aplicar. Vacancísimo. ¿Cuál es tu secretos más oscuros? No, mentira. lo al... peor. <laughs> no, no, no. A ver, te iba, o ya, o digo algo. Ya, no, el estero. Déjame ir con el Primero, estero. Primero, eh, quiero decir otra cosa más. El alcalde, nosotros tenemos respeto por el alcalde, como, como alcalde, pero cuando se entra a nuestro programa, aquí no eres alcalde, no eres nada. Aquí eres nuestro pana. Aparte que estoy entonces don, pues aquí Si no... lo estamos tuteando, ah, aquí Aquiles. Aquí está fuera de, fuera de distrito. Ah, está fuera de claro, distrito. Aquí, aquí mandámonos. No, no. no Y esto sí, es amb... esto sí es. Claro, esto es Sambo Sambo, no, no. ¿no? Exacto. Aquí es Yunes. Aquí es Yunes. Ahora sí claro, dispara otro... todo, Andrés. El estero salado es de la ciudad de Guayaquil. Eh, ¿Tú tienes una relación con el estero? ¿Tienes una memoria del estero? Por ¿Qué supuesto, sientes por me encanta, el agua? Me encanta el estero. Crecí viendo el estero sano. Eh, mi abuela y mi abuelo tenían su casa en circunvalación norte. Daba a un brazo del estero eh, crecimos usando el estero yeah. hasta que pudimos y sería maravilloso poder recuperarlo. ¿Y Primero, se ha hecho un esfuerzo a través del tiempo, pero de recolección de desechos sanar realmente el estero cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero eh, y tienes que realmente estudiar qué plan aplicar para recuperar el estero. No es un tema de la noche a la mañana. Eh, sería un sueño poder lograrlo. Lo veo difícil, no le quiero mentir a la gente. Uh -huh. eh, lamentablemente, hoy no lo podemos tener como prioridad. Es parte de la cultura también que hay que cambiar. ¿no? Es una locura eso. ¿a ¿Ustedes alguna vez en su vida han disfrutado viendo el video de 45 minutos de cuando León cogió uh, el municipio? Algunas veces lo vi. Eso <laughs> es una locura. Algun ¿no? Algunas veces lo vi, una cosa de locos. <laughs> ¿Tú no has visto ese video de 45 minutos? ¿Cuál? Tú, pero vibrarías. ¿Tú no ¿Quién, no? Te Me encantaría. Llega hoy y míralo. Llega, ¿Quién sale? ¿Quién? Cuando solo sale León, cuando llega al, 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 municipio, al municipio por primera vez cuando ganan las elecciones. Creo cuando que el cuando yo no, no, no me ahuevo. 92. 92. No, no, no no. No, no, Escúchame. no, 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 Es cuando entra a la alcaldía por primera vez. Hoy me, lo paso, me lo Es un video largo. Como un... narra de cómo recibió el municipio. Exacto. Tienes que ver, por ahí los archivos estaban en el water, encima, es una cosa así. Sí. Los carros caídos patas. Es una cosa de loco. De loco ese video. Yo sí si le he dicho a mis amigos de izquierda, le digo, ¿sabes qué? año? todo bien, pero mírate el video. <risa> <risa> Yo también soy de tu lado, pero mira ese video <laughs> para que veas lo que hizo ese hombre, porque eso de ahí era demasiado. Fue de locos. Lo mira a... que él, él era presidente y bajó. Y dijo, bueno, voy a ser alcalde después de ser presidente. Sí, ¿no? ¿Y, y, y cuántas fue? ¿Dos veces alcalde? Se religió bueno, tuvo ocho años, una reelección. Ocho años, una reelección, claro. Oye, aquí, escúchame. ¿Y Guayaquil qué te ha dado a ti antes? ¿Cómo te dio a tu mujer? ¿Cuántas peladas te dio antes de tu mujer? <laughs> Porque yo de lo que escucho ya has tenido dos peleas con... Dos ¿Por peladas? Por peladas. Y del mismo grupo humano. Este con, Un poco... Tú sabes que los hombres altos ya por altura son gallo bello. No. no. <laughs> Grandote, pues la mujer, ay, mi amor... Quiero que me vienes de calor y me apachurres. Y, ah, Oye, y no te este 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 Él me abraza y, y yo me siento toda sola. Yo, yo no soy él. parte de estas descargas, por favor, que quede claro aquí, ¿no? O sea, se ¿sí me explico. Tienes que hacerte parte de las descargas, pues, maricón. No, pero eso no quiere Aparte decir. Aparte, que, que... Tú eres el soltero y ahorita tú no cuentas <laughs> nada, eres hermético, pero este man ahorita está con una racha. No tiene que decirme nada, no es que. Eh, suerte cruzada. Masterchef. Masterchef. Ah, Ay, las sí. mujeres lo los quieren comer vivo. Pero tú y el amado hace como este que mal. no, como que no. Es que es que no, da, no pero no. está que reparte, te no, no, da no, miedo. Como Poki. ¿Ah? Parte y comparte. Parte y no comparte. No, 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 no. Yo, yo yo comparte. No es comparte. Que este a mí no me tiene nada que por... compartirme porque yo tengo mujeres y soy hombre fiel. Pero no comparte a nadie, no cuenta. No, oh, él, es que le encanta que la no población. Diga, no quiero que me diga nombres, yo no quiero saber nombres. Yo me proyecto en él. Yo me proyecto, pero no, 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 no mentalmente porque eso es hablar de infidelidad mental. No, no, no. Sino claro, que pues. yo me proyecto en él de su adrenalina. Entonces le digo, cuéntame. ¿Y cómo te fue? Hermano, no, no, ya es una amiga, ya te voy a contar. ¡Uy, qué verga! Cuéntame! No me cuenta nada. Pero me doy cuenta que ahorita está quedada y da. No, 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 Lo que pasa es que mira. Y con lo, ese pelo de querubín de bonito Yo trato de mantener, hay que mantener, hay que mantener eh, una, una pureza interna. Para todo, creo yo. Y esa nota de estar así descargando no es sana. Eso, eso aleja esa energía. Y esa energía que uno quiere que venga. Tienes que mantener silencio para que la energía venga. Si ves que yo sí creo en huevas de Instagram. Bien jugado. Claro, ahí viene la energía, pero en silencio. Tienes que estar en silencio. Porque si andas berbeando, las cosas buenas que te pasan se diluyen. Barcelona versus Emelec. Qué lindo que. Hermoso, qué... hermoso. Qué lindo que peleaste. Qué linda esa guerra que diste. Fue bravo. Es bello. Fue, bra fue brava. Cuéntame de Nemi. Peladito. No, me llevó muy bien con. Pero, con en, esa época, Pero en esa época. Ahorita te llevas bien. Sí, en esa época. No, siempre nos llevamos bien, sino que habían partidos y partidos. Eh, y bueno, el, el, el alma de dirigente hace que pelee ciertos temas. Y habían cosas que nos molestaban, que eh, nos parecían que no eran justas. Y por supuesto, habían ciertos ciertos, ciertos <laughs> cruces de fuego cruzado con Nemi. Y yo. Era un peladito, ¿no? Y, y Neme, un grande dirigente, ya había ganado casi que todo con Emelec. Pero es parte de, de, de ser así, ¿no? Oye, qué yo. elegancia con la que este man desvía. ¿eh? Te, te, te encomiendo eso porque tú te estás perfilando poquito a poquito, muy, muy para ser presidente en algún momento. No, te ah, no te va a gustar. A ver, hablemos del poder. Te lo juro. <laughs> hablemos te, del poder. Es que lo, que poder. Pasa, lo que pasa es que cada vez que me preguntan eso, si digo que no, creen que es mentira. Que diga que no, y la verdad que no me interesa. Yo estoy feliz en Guayaquil, estoy feliz de cumplir. ¿No te cumplir. interesa nunca? No me interesa nunca. Ah, oye, Rafael, ya, ya el pero el pero, tiempo pero, cambia, los tiempos cambian, no, uno no sabe nada. Oye, escúchame: mis hijos son chiquitos, eh, mi esposa vive aquí, yo vivo aquí, tengo mi trabajo aquí, yo no vivo de la política, yo amo lo que estoy haciendo ahorita, amo la responsabilidad que tengo pero también extraño muchísimas cosas eh, y no yo no me veo no en mi en mi en mi lo que yo visualizo yo no me veo eh, como línea. no buscando ser presidente estrenquito no, no quieres me perder veo. el pelo. Pero si llegas ¿No? si llegas algún algún momento a ese lugar puedes contar con Rafael y conmigo para ser voceros y secretarios generales de la Por de favor. La presidencia espectacular yo, yo, a y, tú, y sí. a ti te y si tú tuvieras poder ¿Cómo crees que lo manejaría? O sea, un 25% medio tirado a Pinochet, pero 25. Ya. Yeah. 25, Bukele. Ya. Yeah. 25, Aguil. No, <risa> <risa> Yo ¿No? pensé que iba a decir por lo menos 25, Mahatma Gandhi. No está Mahatma no, no Gandhi ahí. Y, y, espera, sí, sabes que. Y 25, y en honor a esta barriga, Buda. Entonces, sí. hay maneras y maneras, hay diferentes tipos de aplicar el liderazgo y. Hay otras situaciones que son luchas eh, personales que, por supuesto, subes el volumen un poco. Esa es la niña. Muchas gracias por haber venido. ¿eh? No, gracias a ustedes. Millón gracias. Mi Millón gracias Señor hermano. alcalde y mi brother Aquiles, muchísimas gracias. Gracias. gracias Andrés. La próxima, a, la próxima, ordenado. la próxima lo pelamos bien peladito. Nos vemos. Suerte cruzada aquí. Gracias.